Me parece que ya está, bueno, yo supongo que me está doliendo, ¿no? Porque es lunes. Ya, veamos cómo estamos por aquí en las tareas que estaban pendientes de metodología. Ya, con esto cerramos ya la parte de la famosa investigación en la unidad 1. Manuscrito y envíos, a ver cómo les fue con esto. Esto está cargado, esto lo estoy día, ¿no? Lo han enviado todos, perfecto. La redacción de la investigación está cargada, se lo he hecho. Y vamos a mirar. Manuscrito y evidencias de envío a la revista. Esto está también para el día de hoy y ya está listo. Sí, ya lo han enviado. Excelente. Bien. Como habíamos hablado hace un par de semanas, otro de los instrumentos para hacer divulgación científica, uno de los instrumentos, porque hay varios, uno de los instrumentos para hacer divulgación científica es el tema del póster. Y no creo que estaba. No. No está cargado. No, no estaba puesto esto del póster. Bien, entonces les voy a ir llamando a cada uno de ustedes, ¿sí? Por la lista. Y pues les pido que me levanten la mano y les doy la potestad de organizador para que me compartan cómo está el póster. Cómo está el póster y pues poder enviar, ¿de acuerdo? Empecemos con el grupo que trabajan todos ustedes juntos. ¿Quién es el grupo que trabaja todos ustedes juntos en el trabajo? Déjame ver. ¿Dónde están los grupos para poderlos ver? Estamos lentos, lentos, lentos el día de hoy. Bien, entonces, por favor, el grupo que trabajan todos juntos. Me gustaría ver cómo están ustedes con su póster. Si cualquier persona del grupo me levanta la mano. Y eso, Franklin Kinchi. Te voy a compartir te voy a dar las opciones de moderar a eso. Ya, profe, buenos días. Adelante, Franklin, por favor, compartir pantalla para ver cómo está el póster y encender la cámara, ¿no? También pues Ya un ratito con la cámara, por favor. sí, no pasa nada. Así suele suceder. Ya. Bueno, nosotros habíamos estado haciendo el póster aquí en Canva, le teníamos hecho esto. A ver, le habíamos puesto el nombre de la universidad, los sellos, ¿no? Aquí está la dirección de la universidad, de la facultad de nosotros, que está en la Ritter y la Bolivia. Aquí están los nombres de todos los participantes del grupo: Castillo Leonard, Escobar Carol, García Gabriel, Quinche Franklin, Toscano Cintia, Vázquez Andrea, Villarroel Leslie. Y abajo nos están los respectivos correos institucionales de cada uno. Aquí pusimos, a ver, ya pusimos nuestro título. Pusimos aquí una parte de qué es el proceso de Haber-Bosch. Pusimos aquí una pequeña explicación de lo que es el proceso de Haber-Bosch. Y aquí le pusimos la fórmula que es respectiva a este proceso. Aquí pusimos un pequeño aplicaciones sobre el amoníaco, que dice que se usa como componente de limpieza tanto en las cocinas como textiles debido a sus propiedades desengrasantes a nivel industrial, y que se ocupa en calderas para elevar el pH y minimizar la corrosión. También es un componente principal para la producción de fertilizantes. Acá pusimos que si es posible
reemplaza el proceso de Haber-Bosch. Aquí explicamos un poco sobre que existen otros procesos, como son la de la síntesis electroquímica, que utilizan electrocatalizadores de electrolitos de sales fundidas y las cuales son presentados. Aquí pusimos sobre esta síntesis electroquímica, sobre los catalizadores, y es un poco. Y aquí al final pusimos unas referencias de E, porque por aquí habíamos puesto a. Bueno, aquí están las referencias de donde habíamos sacado la información. Un poco, pero creo que no se han puesto todas. Ya, la observación que te doy, Franklin, Javier, a ti y a todo el grupo, es que hay demasiadas letras, hay demasiadas frases, y yo pues recomendaría sacar por lo menos el 50% de todas las frases que tienen ustedes en el póster, y ya es reemplazarlas por gráficos, ¿no? Gráficos, esquemas, fotos, yo no sé, algo que sea más visual para las personas que van a ver. Recuerden que la exposición va a ser una exposición virtual, ¿vale? Entonces, esa es la recomendación que les daría, ¿sí? Para su póster de metodología, ¿vale? Ya, pero Listo. Gracias, Franklin Javier. gracias. Déjame ver. A quién llamo el día en este momento. No, necesito. Aquí está, rúbrica. Una de las rúbricas necesito. Que ahí les tenía, gracias. Ahí les tenía. Que se me abra un segundito la lista de ustedes y ya les sigo llamando. ¿Algún voluntario que quiera presentar el póster hasta antes de abrir la lista y poder llamarles? Carlos Gavilanes, a ver, te doy la capacidad de presentar. Invertir en moderador, ya estamos, listo. Todo tuyo, Juan Carlos. Ah, ya, profe, ya le comparto, ya le prendo la cámara ya. A ver. Ya, aquí está mi revista. Está interesante el tema de las imágenes. Esto del barco 1, barco 1, barco 1, no sé qué significa barco 1, Ah, barco 2. sí. ¿Qué Es que significan esto, las matrices? a ver, profe, le explico entonces. Bueno, inicialmente, bueno, empecé poniendo el título, que es Teoría de Juegos de Dark Knight. Puse el nombre, aquí igual manera está la parte de la ubicación, las calles que están en la Ritter y Bolivia, y mi correo. Y bueno, inicialmente yo intenté como que poner una pequeña definición de prácticamente los temas que son de relevancia en la parte del análisis, ¿no? Que son prácticamente, ¿qué es la teoría de juegos? Que es el equilibrio de Nash, el dilema del prisionero y el análisis, que esto lo hice yo mediante esto de aquí, mediante la parte del dilema del prisionero y el equilibrio de Nash. La bibliografía, pues únicamente solo me basé en una bibliografía al momento de. O sea, parte de las que ya hice en la parte del trabajo escrito, esta fue la que me proporcionó, esta bibliografía aquí fue la que me proporcionó mayor información para que yo pueda resolver. Bueno, para que yo más o menos pueda un poco más. Tener un poco más de fundamento teórico en estos temas. Y de ahí esta parte de acá que se puede ver en la parte de abajo de la foto, son las matrices de juego.
Entonces, aquí yo intento explicar en esta primera parte, como no tenía tanto espacio, intento explicar los dos tipos de equilibrio de Nash que se pueden ver reflejados en la película. No es el equilibrio de Nash óptimo para el Joker y otro es el equilibrio de Nash que sucede al final de la película. Bueno, no al final de la película, sino al final de la escena. Entonces, eso. Aquí son, esta es la matriz de juego. Sí, tengo explicado aquí cada matriz de juego, profe. Este de aquí es para el primero, que este sería el equilibrio de Nash para Joker. Este es el equilibrio de Nash que sucede en la película, que prácticamente recaería en un equilibrio de Pareto. Ya, y a ver, y pero ¿a qué conclusión llegas, Giancarlo? A las conclusiones prácticamente es que aquí el equilibrio de Nash, o sea, prácticamente se basa en que un jugador maximiza sus utilidades en base a las decisiones y a las estrategias del otro. Es decir, solo uno puede tener el mayor beneficio, la mayor utilidad. Sin embargo, en la película eso no pasa, porque un factor externo, que en este caso es la moral, interviene en ello y entonces establece lo que es un equilibrio de Pareto, en donde prácticamente los jugadores que se encuentran inmersos en el juego maximizan sus utilidades ambos dos. Y no necesariamente tienen que perjudicar al otro para tener el mayor beneficio, la mayor ganancia. Entonces, igual está explicado en la parte aquí en el recuadro rojo, solo que no se puede ver bien. En el recuadro rojo está explicado eso, solo que lo del equilibrio de Pareto no se especifica porque es otro equilibrio de Nash que no necesariamente tiene que ver en esta parte aquí en la película, pero sí, o sea, a nivel económico existe este equilibrio. Donde, digamos, se podría decir, me pongo un ejemplo, Coca-Cola y Pepsi maximizan sus utilidades al momento de colaborar y sacar un producto entre las dos. Pero en esta película, aquí en este caso, no se involucra tanto, ya que también tiene que ver con lo que es la parte de la ética y de la filosofía, porque aquí interviene bastante lo que es el kantianismo versus lo que es el anarquismo. Y todo lo que me estás diciendo está puesto en el póster, Giancarlo. Es prácticamente, o sea, la conclusión más importante sí que es lo que es los tipos de equilibrios que hay y qué factor interviene, que es la moral, por lo que es el factor más importante al momento de en la película, que es lo que es la moral. Y o sea, eso está explicado todo en el recuadro rojo. Ajá. Ya. Claro que Entonces no se podría está. prescindir de los recuadros el naranja, el rosado, los morados, los azules, del verde. Mande, mande, no lo escuché, profe. Se podría prescindir, es decir, se podría eliminar todos los otros colores, solo nos quedamos con el del color rojo. O sea, sí, prácticamente porque, o sea, nos podríamos quedar con estos dos, porque de aquí es como que doy un pequeño contexto, y aquí es donde prácticamente ya se hace el análisis correspondiente a cada matriz, a las dos matrices. Entonces yo pensaría, Giancarlo, o sea, una recomendación similar al grupo anterior. Es decir, que se explique mejor esto, ¿no? O sea, porque el discurso que me diste, no lo veo yo graficado ahí. O sea, tendría que leer a detalle, ¿no es cierto?, todo lo que está en el recuadro rojo Claro. para llegar a entender lo que tú tienes, ¿no? Cuando no sé si es que podría hacerlo de manera más visual. O sea, o sea, para todas las personas de que no manejamos, no entendemos, no comprendemos todo esto de la teoría de juegos, me gustaría una explicación más básica, ¿no es cierto? ¿Y por qué tomaste esta película? No sé, como un, no sé, o sea, las matrices de esas, los números no dicen nada de los números, ¿no? ¿Qué dicen los números? Dice 2-2 ahí, no Ese es explora. el equilibrio de Nash, es la utilidad máxima que tiene cada uno en la película. O sea, entonces lo que usted me dice es que quite la parte de la definición del equilibrio de Nash, el dilema de prisionero, y ponga todito lo que es la explicación de los números, Sí, en pero este caso. sin tantas palabras, ¿no? O sea, que la persona que vea tu póster siguiendo una secuencia de imágenes o de explicaciones en palabras cortas y sencillas entienda de qué se trata esto, ¿no? Es que, chuta, ¿cómo le podría hacer como que una explicación más gráfica? Es que para eso utilicé la parte de las matrices, ¿no? Ya, pero es Para que. no poner tanto texto. Vuelvo a decir, esos números que dicen, ya ese es el resultado de aplicar el equilibrio de Nash, pero el tener 0, 0, 0, 0.
Claro, esas son las utilidades de cada uno, y sí están ahí las utilidades de cada uno explicado, solo que no está tan. Aquí está. El equilibrio de Nash en la primera matriz de juego se ve reflejado cuando los barcos deciden explotar. O sea, este de aquí. Cuando los números son iguales, es el equilibrio de Nash. De igual manera, el beneficio mayor para cada participante sucede cuando presiona el detonador. Aquí la mayor utilidad es cuando es explotar. Aquí el número del lado izquierdo representa lo que es la utilidad para el barco 1 y el lado derecho la utilidad para el barco 2. Y eso no Entonces. dice ahí, eso no dice en el texto, pues, Giancarlo. O sea, todo lo que me estás explicando debería estar plasmado en el gráfico. No sé si me explico. ¿Y por qué no poner dos barcos ahí? Y no sé, capaz que poniendo dos barcos podrías aclarar mejor las cosas. O sea, porque todo lo que me explicas debería estar ahí, a tal forma que cuando tú presentes el póster, tú no vas a estar hablando al lado de cada una de las personas que visiten tu póster. O sea, no vas a estar ahí para contarles todo lo que me estás contando a mí ahora aquí en la reunión. Y eso debería estar puesto ahí. O sea, yo no tenía ni idea que es en la escena de los barcos lo que No, estás es que aquí haciendo. está el contexto. Esta parte aquí es el contexto de del análisis que hago. ¿Y por qué elegí esta película? Pues prácticamente se puede elegir cualquier película porque en todo está involucrada en la teoría de juegos. No necesariamente en The Dark Knight, sino que esto es un ejemplo un poco más a gusto personal, por así decirlo. Porque también pude haber cogido alguna película de Tarantino, yo qué sé. Ya, correcto. Entonces ya te digo, ¿por qué no colocar los dos barcos? Y ahí, en vez del 0-0, o qué sé yo, si es que cada cero, cada cuadrante representa un barco. No, no, o sea, es una situación. En este caso, cada posición, digamos, aquí estamos en la posición 1-1, sería no explotar, no explotar. Acá sería explotar, no explotar. Acá sería explotar, no explotar. Y acá sería explotar, explotar. Entonces, cada como que recuadro representa una situación. En este caso, o sea, este sería como que la primera matriz que está aquí sería únicamente la matriz óptima del modelo, por así decirlo, de Joker, del juego que el man plantea. Sin embargo, esta es la matriz que sucede en la película al momento de que se interviene lo que es el factor de la moral, que aquí sí está explicado, solo que no está con. Y aquí también está explicado dónde se representa el equilibrio de Nash. Y en este caso, no se habla de un equilibrio de Pareto porque esto es un poco más de un tema más económico, sino que solo es de un equilibrio de Nash y ya. Pues ya te digo, si yo vería esta imagen, ¿verdad? Y me pusiera a leer todo lo que está ahí, posiblemente no termine entendiendo todo lo que tú me explicas. Entonces, como eres tú la persona que ha dado trabajo sobre esto todos estos meses, que ya son como 2 meses y un poco más que estamos hablando de esto, debería estar mucho más claro para mí, ¿no? O para cualquier persona que lo vea. Es decir, a ver. Se ve reflejado, los barcos deciden. Ya, pero me falta la conclusión también, es decir, ¿a qué llegó todo tu trabajo? A poner números en las matrices. No necesariamente, o sea, creo que prácticamente la conclusión sería el análisis, ¿no? Porque ya le digo, o sea, la conclusión, bueno, tal vez me faltara estar especificarlo. El análisis es del análisis, no es la conclusión. Pero, o sea, la parte del final sí está explicado dónde se dan, o sea, prácticamente la conclusión para mí es establecer dónde se dan los equilibrios de Nash. ¿Y dónde se dan? ¿Dónde ¿Y está dónde eso? se dan? Ahí están, en este caso, aquí. Sin embargo, en la cinta se aprecia que ningún barco explota debido a la intervención de un factor externo como la moral, por lo que el equilibrio de Nash en la segunda matriz de juego característico de la película se encuentra en la posición 1-1, o sea, de la segunda matriz de juego, evolución esta matriz de acá, donde la utilidad es máxima para los participantes inmersos en el juego. Yo vuelvo a repetirte, Giancarlos, el único que tiene claro todo lo que está pasando aquí eres tú. Y sí, o sea, tú lo tienes súper claro, pero yo no, todavía a mí no me lo dejas muy claro que se diga. Y como te decía, además del análisis, me hace falta ver una conclusión. Ya, entonces, profe, quedaría mejor entonces si le elimino esta parte de aquí, estas definiciones de lo que es el equilibrio de Nash, el dilema prisionero y como que un poco, trato de ahondar un poco más en la parte del análisis y dando un poco más de contexto. Ya, pero sin palabras. Trata de ponerlo en gráficos y colocando las palabras justas para que, ya te digo, una persona que no te escuche a ti llegue a entender qué fue lo que hiciste. Ok. Gracias, Giancarlo. Bien, le llamo a Bárbara Pamela Leiva Arroyo, por favor.
Buenos días, Inge. ¿Qué tal? Buenos días. Ya le doy la capacidad a Bárbara Pamela para que nos comparta. Y el Giancarlo, ya. Adelante, Bárbara. Ya se observa. Se observa una página llenita de palabras, pero sí, sí se ve. Aquí está mi título, el nombre, Facultad de Ingeniería Química, universidad, la dirección y el correo. Creo que te falta un número en el código postal, son seis números, Bárbara Pamela, están veo cinco. Ya le voy a ver. Y Ya. ahí de aquí tengo una pequeña introducción, un gráfico referente a los casos diarios confirmados en el Ecuador hasta la fecha del 23 de julio. Acá tengo las tres vacunas que fueron parte del plan de vacunación del Ecuador, su mecanismo de acción y una pequeña descripción del mismo, la eficacia. Aquí un poco de datos estadísticos, como las personas que han sido vacunadas completamente y las que recibieron solo una dosis. Y acá, cómo se ha visto en el Ecuador el descenso en los casos confirmados por día, al igual que el número de personas fallecidas y una pequeña conclusión y la referencia. ¿Cuál es la conclusión? Déjame ver, por favor. El título, déjame ver, por favor, el título. Eficacia de las vacunas contra la COVID-19 utilizadas en el plan de vacunación del Ecuador. ¿Ya? ¿Piensas que podrías quitarle un poco de letras, Bárbara Pamela, y poner alguna otra imagen? ¿O hacer más grandes las que tienes para podernos? O sea, ¿qué? Así, déjame ver. Hazle pequeñito, por favor, Eso, gracias para verle. ¿Qué es lo que me dice esto así? Los porcentajes que están sobre las vacunas es la cantidad de personas que se han vacunado. Es decir, 95% de personas fueron vacunadas con Pfizer. No, esa es la eficacia. Ah, ya, ok. Sinovac me parece que es un poquito más alta. 68 me parece que es Sinovac. Es que la había hecho hasta la fecha del julio 23. Pero la eficacia salió de los estudios de fase 3, ¿no? De las Sí, vacunas. es que de Sinova creo que habían hecho en tres países diferentes y Sí, ahí no claro. sabía cuál poner. El promedio de las tres. Ay, Inge, porque creo que en Turquía o en Indonesia salió como 90. Y abajo dice personas, o sea, hasta el 23 de julio, que es lo que tienes tú los datos, teníamos el Sí. 31% de personas vacunadas. Con una sola dosis, parcialmente. ¿Tienes algún dato, Bárbara Pamela, de tu investigación del tema de los hospitales, de cómo está el tema de las listas de espera, la ocupación de las camas de UCI, las muertes en exceso? ¿Tienes algo de eso? Eso no encontraba mucho ingenio, no se veía tan reflejado que había disminuido. Más se notaba en los casos confirmados y en el número de personas fallecidas. ¿No hay datos de eso o no los encontraste? No, sí había pocos, pero no se veía reflejado que hay un descenso. Como con los Entonces, casos confirmados y lo del número de personas fallecidas. eso sigue subiendo, ¿no? Los casos confirmados siguen subiendo. O sea, encontré unos datos y sí se notaba. Mire, por ejemplo, en este gráfico, acá a la fecha del 23 de julio, sí se notaba un descenso en los casos diarios confirmados. Ya, ese gráfico, por ejemplo, lo hiciera yo un poco más grande. Y qué sé yo, le pusiera algún color para decir, fíjate, en esta fecha empezamos a vacunar. O montar un gráfico sobre otro, Bárbara Pamela. Para ver cómo se ven los casos confirmados versus cómo van subiendo los casos de personas, o sea, el número de personas vacunadas. Deje claro a quien vea tu información la eficacia de las vacunas, el numerito ese que está ahí, ¿no?
¿Qué más te podría decir? Igual que los otros, muchas letras. Debe ser más gráfico. El póster es bastante, bastante más gráfico. Tiene muy, muy, muy poquitas letras. Y ya te digo, si puedes hacer un gráfico combinado con los datos que tengas de ver los casos positivos de COVID versus el número de personas que nos vamos vacunando. Pienso Bien. que ayudaría pues para tener más claro cuán eficaces han sido las vacunas, ¿no? Bien. Siguiendo el título de tu trabajo. Ya, gracias, Bárbara. Pamela, me gusta la combinación de colores. Igual eso me olvidé de decirle a Carlos que la combinación de colores estaba bastante bien. Y al Franklin Javier Quinche, que también me presentó el trabajo, pues le diría que habría que buscar otros colores menos fuertes, ¿no? Capaz que el fondo del póster que sea blanco sería muy bueno. Ya, gracias, Bárbara Pamela, te agradezco. Le llamo ahora aquí en mi lista tengo a Elizalde Lara. ¿Dónde está el Alex Vladimir? Ya, Inge, yo tengo un problemita con la cámara. Se me ve medio borroso. No importa. Ya te doy facultades de navegador, ya los tienes. Ya, eso es lo que le mencionaba, Inge, se ve borroso con esta cámara. Ya, Ya. que compartan entonces. Adelante. Ya, aquí está. El título. ¿Cuántas palabras tiene tu título? ¿Puedes contarle, por favor? A ver. Diecinueve. Justito, te ha pasado una palabra. A ver, déjame ver. Que así, primero en chiquito, muéstrame el póster, por favor, Alex Vladimir. Ya, le veo bastante balanceado lo que son imágenes y palabras. Le veo bastante balanceado. No sé si podrías hacer más grandes las letras de las palabras. Ah, O más sea, grande. no suben el póster, sino cervezas, ya veo varias marcas. Ya, ¿y qué conclusión sacaste? ¿Dónde está tu conclusión? En sí, yo lo que quería basarme es en el marketing y cómo afecta, ¿no? El tipo de envasado. Entonces, como conclusión le puse esto de aquí que está en el recuadro, que el marketing emocional ha crecido su aceptación en la sociedad actual, ya que permite anticipadamente prevenir a las empresas y o vendedores sobre las posibles reacciones que pueden manifestar los consumidores a la hora de fijarse en sus productos. Y por otra parte, la importancia e impacto que tiene el color, el diseño del producto y la impresión con el tacto. Y eso, o sea, ¿qué es ese círculo de colores que está ahí metido? Ya, exacto. Eso es la escala de medición de emociones que se ocupan en los, pues en las tesis en las que yo me basé para realizar el escrito, ¿no? Es una escala de medición de emociones en donde se puede ver la tendencia que tienen las personas hacia emociones tanto positivas, negativas, con sentimientos de tristeza, alegría. También quería ponerle algo acerca de esa escala, pero no sabía cómo conectar entre todo. Yo creo que ese gráfico que tienes tú ahí de colores, con eso como rosita que tienes ahí dibujado, debería ser uno de los elementos principales de tu póster, Alex Vladimir. Porque ese gráfico dice mucho, ¿no? Dice mucho, mucho, mucho y es en base de lo que me estás explicando aquí de manera verbal. Ajá, también, sí, exacto. Entonces, y quitaría tantas botellas de cerveza porque veo que tienes B, o sea, muchas botellas de cerveza, me quedaría con una, ¿de acuerdo? Y si era principal el gráfico que tienes de colores, pusiera una, máximo dos botellas de cerveza y palabras que le van acompañando a todo esto alrededor. Eso pensaría yo que llamaría más la atención. Ya.
Ya, de acuerdo. Muy bien, gracias, Dale Vladimir. Veamos a quién más le llamo. Le voy a llamar a Casa López. ¿Dónde está? Dije, buenos días. Tal, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Me podría regalar, por favor, unos minutitos? Lo que pasa es que recién llegué de la vacuna y me estoy instalando, hija. No sé si puede dar un minutito, por favor. Sí, sí, tranquilo. Hasta que el amigo termine, le voy a llamar a Montenegro Guachamín. Gente, buenos días. Disculpe, es que se me acabo de reiniciar la computadora y se está prendiendo. Solo unos 3 minutitos hasta que se prenda. Hasta tanto le llamo. Por favor, gracias. Perdón. Ya estoy. Levánteme la mano, por favor. Sí, 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 perdón. Ya. Ya. Ya lo comparte. Dame un segundito, por favor. Ya. Me avisa si se ve, por favor. Sí, se ve bastante bien. ¿Falta tu nombre o es mi idea? No, aquí está mi nombre. Está bajito. Está súper, súper chiquito, ¿no? Sí, Inger. Tuve creo que un problema con el editor en el que le hice y no parece que se me ha guardado en la calidad máxima. Entonces se ve medio ahí. Bueno. Ya, el azul de Brill, está ahí la molécula. Ajá, entonces aquí explico lo que es el azul de BRL, qué es lo que provoca, cuáles son las afecciones. Aquí tengo las importancias, los métodos de degradación que se ocupan. En este caso tenemos los tratamientos primarios, que son los más ocupados, y los tratamientos alternativos, que en esto me estoy basando. Tenemos el límite permisible, que tiene que ser menor o igual a 30 miligramos por gramo. Bueno, aquí también tengo algunas imágenes y un método de ozonización, ¿no?, que se ocupa para las aguas residuales. Igual aquí otro método que es de la fotocatálisis heterogénea. Aquí explico un poquito los tratamientos alternativos y bueno, eso, Inge. Aquí tengo las referencias. En realidad, lo que sí no estás es la conclusión. No, esa conclusión no es de tu trabajo, ¿no? Yo lo hiciera más notorio, eso de los 10 miligramos por gramo máximo, el límite permitido. Junto a la molécula había unas palabras, no sé si es que esas palabras están aportando al texto, o sea, a la explicación. ¿Cuál dije? ¿La parte de acá arriba? Sí, al inicio. Veo la molécula azul de BRL, pero eso que dice, los tintes y colorantes se utilizan, bla, bla, uno de los colorantes azulcos más utilizados en la industria es el azul de BRL. Tengo experiencias como ustedes, ya, o sea, no sé cuánto aporte eso a la... No sé, capaz que yo hasta lo podría dejar a un lado, ¿no? O sea, no sé, me gusta esto de los contaminantes de los cuerpos de agua, se ve claramente, ¿no es cierto? Se le podría hacer más grande eso de las flechitas. Ajá. ¿Sí? O sea, no más zoom, sino más grande, que te ocupe, porque no. Fíjate que hacia la derecha tienes todavía espacio que ocupar, ¿sí? Claro. Sí, sí, y así, sí. O sea, me agrada bastante la distribución que has tenido, ¿no? Y los datos importantes yo los resaltaría más. O sea, por ejemplo, en el recuadro celeste que tienes abajo, con el límite máximo permisible de los 10 miligramos, ese, por ejemplo, capaz que solo quitándole un poco de letras o dejándole solo en lo de 10 miligramos por gramo, capaz que ya dice mucho más, ¿no? Ya, entonces este le pongo más grandecito, ya. Sí. Ya. Ok. Pruébale con fondo blanco también al póster para ver qué resultado te va dando. Ya, perfecto, dije, muchas gracias. Ya. Le llamo a Fernando Riofrío Zumba. Buenos días, Inge. Ya le... Ahorita le levanta la mano para que me dé el espacio. Eso, por favor, levánteme la manito para dar la posibilidad de presentar. Ya, dale. Ya le comparto. ¿Se puede observar ya? Sí. A ver. Me gusta la distribución en general, ¿sabes? Ese color verde con blanco está bastante simpático. Pero igual veo así, a simple vista, veo una cantidad grandota de letras, loco. Capaz que la información más relevante
está dentro de los hexágonos que estás acompañando. Exacto, ajá, es que ese fue mi intención, porque había estado viendo estructuras donde, o sea, el resalte de la información estaría en la parte derecha. Y también estaba cumpliendo con la estructura de los pósteres, que debe estar incluido el más o menos un resumen de los contenidos de la investigación. Por eso es que acá está como que una parte textual y acá está más como que una parte sintética. Pero bueno. Ya. Conclusión sí tienes, ¿no? Sí veo. Conclusiones y recomendaciones. Los objetivos yo le quitaría, ¿no? Ya. La introducción, aquí habría que ver con qué te quedas. ¿Qué más tienes? Bájate un poquito, Fernando. La metodología. Eso también podría suprimirle, ¿no? Y mencionar por ahí de que es algo bibliográfico. La conclusión es lo que más me parece importante. Y lo que tiene cada uno de esos cuatro que tú has puesto ahí, te juro. Entonces, sincero, ya a simple vista de mí, para mí que lo importante está en los hexágonos. Ajá, justamente fue aquí el interés de... o sea, prácticamente aquí está el contenido. Lo que está acá es como que un sustento. Por ejemplo, la introducción es para dar una ayuda sobre qué se va a tratar el póster. En los objetivos es como que qué intenté yo hacer a partir de un problema que está brevemente mencionado en la introducción. Y la metodología, en cambio, está cómo recopilé esta información, la manera en que recopilé la información para plasmarla acá en esta parte derecha. Y al final le puse la conclusión y una breve recomendación. Mira, a ver si es que distribuyendo mejor la información, ya te dio objetivos, capaz que le puedes unir con introducción. Sí. No sé, y dale más relevancia a lo que tienes de los hexágonos, junto a las imágenes de las plantitas. Ya. Está chévere. Y están las moléculas ahí también, que, o sea, que me gusta mucho, ¿sabes? Me gusta bastante porque son moléculas, administración, aportes. Dale una vuelta para ver si es que le reduces lo que está en la parte izquierda y le das mucha más presencia a lo que está en la parte derecha. Ya, entonces, o sea, sí puedo aumentarle el tamaño de la parte izquierda y como que eso sea más el centro de atención. Sí puedo centrarle más eso. Perfecto, me parece muy bien. Listo, Fernando. Gracias. Listo, gracias también. Ahora voy con... veamos, ¿dónde estamos? Villarroel Acosta, Nicole Estefanía. Ya, Inge, ya le levanto la manito. Gracias. Ya. Bajarán las manitos, ve, Fernando, José, bajarás la manito. Yang. Qué interesante eso, ¿eh? Ya, bueno, principalmente escogí los colores así llamativos, debido a que cuando uno piensa en lo que son plásticos y eso, piensa en... la mayoría de cosas que tiene a su alrededor, ¿no? Que son todos los colores que se pueden obtener. Entonces, por eso intenté hacerle llamativo al póster. Está bonito. Entonces, está bonito. La verdad es que está simpático. Sí, viéndole de lejos me gustó bastante la primera impresión que tuve. O sea, cuando le pusiste así en pantalla, en todo presentado, menos del 29%. Ve, está simpático, ¿eh? ¿Por qué el marco superior no es blanco, Nicole Estefanía? Es azul con otros colores. ¿Aquí? Sí, el rosado, el fondo del título. Ah, le puse para que combine con los colores que están dentro de esta parte conceptual. Pero sí le podría poner blanco. El apartado, ¿sabías qué? Me gusta bastante. ¿Te podrías dar más énfasis a ese apartado? ¿Precursores? ¿Qué es esto de precursores? Lo que necesita para ser sintetizado el ácido poliláctico, que en este caso es la molécula del L y D ácido láctico, los dos isómeros, y el acturolactida, que es un paso intermedio para lograr la polimerización para apertura de anillo. ¿Ya? Aquí están los métodos. Es un cuadro que, bueno, yo lo hice, sino que no podía, no sabía cómo quitarle el fondo, entonces por eso busqué ahí un color más o menos
claro, no blanco para que no se pierda. Y aquí sintetizan los métodos, por ejemplo, de deshidratación azeotrópica y cómo obtener un polímero de alto peso molecular por este método. Igual por polimerización directa por condensación y la formación de lactida que desemboca en la polimerización por apertura de anillo. Y todas llevan a un polímero con alto peso molecular. Yo hiciera más grande esas reacciones, la verdad. Me hiciera más grande el ¿sabías qué? Hiciera más grande el tema de los métodos. ¿Y qué conclusiones tienes, Nicole Estefanía? Déjame ver, por favor. Inge, no le puse conclusión. Okay. Es que no me alcanzaba y no sabía qué podía quitar. Puse algunas de sus propiedades, puse las aplicaciones con gráficos para que se entiendan y puse también la demanda porque me pareció importante que, o sea, a medida que va aumentando los años, la demanda se incrementa alrededor de un 30%. Al año. Ajá. Entonces, por ejemplo, se empezó el estudio en donde revisé, empezó el análisis desde el 2012, que es European Bioplastics, que es una empresa europea, como le dice, y estableció que se producían alrededor de 186.000 toneladas. Yeah. Pero para el año 2021 se determinó que existió alrededor de 353.000 toneladas producidas. Yeah. Y se espera que crezca hasta el 2023 a 4.000. Además, Esos datos, Nicole Estefanía, es que esos datos en un diagrama como de barras y de esas como flechitas que van subiendo serían súper interesantes. Antes de ver los números puros, no sé si me explico de esos gráficos que son así como barritas que van subiendo en el tiempo y se ve una flecha encima que sube. Sí, sí tengo un gráfico así. Entonces, eso le voy a poner mejor. Entonces, claro, mucho mejor. Ya. Ahí se entiende, de una sola, mira esta cosa cómo va subiendo, ¿no? Ya, Inge, y con respecto a esta parte de aquí, y, bueno, puse los logos de las empresas y estas dos de aquí corresponden a las empresas que venden o comercian aquí lo que son productos de PLA. O sea, aquí en Ecuador todavía no hay una productora, pero importan de países como Estados Unidos o China y venden aquí los productos a base de PLA, que es Biodegradables Ecuador y Megahuella Ecuador, que se encuentran en Guayaquil. Interesante, sí, interesante, pero eso es hacerles propaganda a las empresas, ¿no? Pero bueno, esto de la parte del ambiente también es un tema interesante, Nicole Estefanía, pero ¿tienes algún dato que llame la atención con respecto al ambiente? Ya, por ejemplo, su producción siempre como procede de recursos naturales porque el ácido láctico es obtenido a partir de la biomasa, entonces la materia prima siempre va a estar disponible, entonces por eso se considera el ácido poliláctico como un plástico, podría considerarse inagotable. Además, también emite, en su descomposición, emite CO2 y metano. Entonces, cuando emite este CO2 y se encuentra en la atmósfera, las plantas lo absorben. Entonces, el balance que existe neto, total del dióxido de carbono, se hace nulo porque se contrarresta lo que emite y lo que absorbe la planta. Ya, sí, correcto. No y sé, por último, que ocupa del 20 al 50% menos de los recursos fósiles que se utilizan para la producción de plásticos comunes. Por ejemplo, ese dato final del 20 al 50% creo que es el más relevante en la parte de ambiente, porque le tienes cuantificado, ¿no? Eso se podría dar más relevancia. Uh-huh. Se me quitara yo las dos frases anteriores de Nicole Estefanía y le diera más relevancia. Hasta acá. Exacto, con un grafiquito, ¿no? Que se vea. Que va... Ya. Que ocupas hasta el 50% menos que en los otros casos, ¿no? Uh-huh. De ahí la combinación de colores me gusta bastante. Eso llama la atención. ¿Qué sé yo? Mejorar un poco la cantidad de texto, es decir, reducir un poquito la cantidad de texto y colocar grafiquitos dentro de cada uno de ellos sería espectacular. Por ejemplo, en la demanda, esos gráficos de barras con la flecha ya se explica solo. Con los años abajo, bien clarito, ya no te hace falta poner ni una sola palabra. Y ya le pongo así más o menos como en la parte de los métodos. Claro, y los métodos, por ejemplo, juntaría yo, o sea, qué sé yo,
hiciera todo el póster, no en las dos columnas, todo el póster le hiciera más grande la reacción esta de los metros, pensaría yo. Sí, que sí lo puede hacer más grande. Sí, está muy bien. La molécula se explica por sí sola también. Sí, por eso lo hice también con la poniendo la fórmula. Ya, ya. ¿Con qué programa hiciste, Nicole Estefanía? Perdón. Se llama HM Sketch. No, el póster. Ah, el póster con Canva. No había escuchado de Canva, ya lo voy a empezar a usar. Está simpático, la verdad. Y la ventaja de este es que puede editar en línea, Inge. O sea, por ejemplo, si quiere editar con alguien más, puede compartir el enlace y lo editan en línea ambas personas. Ah, está muy bueno. Listo, muy bien. Listo, Nicole, gracias. Ya, Inge. Muy bien, vamos a ver a quién más llamo de la lista que tengo aquí. Nanín Michelle Villarruel, Almeida. Listo, ya lo tienes, Nanín Michelle. Ahora sí. Ay, ahora perdón, sí te escucho. Me hablar medio fuerte. Ya creo que se observa. Sí, a ver, déjame ver así un golpe de vista en esto también es Canva por lo que veo, ¿no? Sí. Ya, muchas letras. Si le ves que está muy cargado de letras, así viéndole de lejos, Daniel Michel. Ya, Lo tuyo es tratamiento de lesiones en tejido epitelial y conjuntivo mediante la implementación de andamios biopolimericos. Sí. Bueno, entonces explico más o menos lo que tiene. Aquí tiene una breve introducción del tema que habla acerca de lo que es, o sea, más o menos que, a qué va enfocado el estudio. Aquí da un detalle de los biopolímeros, de lo que son. Aquí te explica lo que son los andamios. Y bueno, en la parte de los biopolímeros me centré en especificar lo que es la quitina, el quitosano y el ácido hialurónico. Aquí doy algunas características en cuanto a por qué son viables, sobre todo el quitosano, por lo que tiene la presencia similar de los glicosaminoglicanos y que están presentes en la MEC, que es la matriz extracelular. Bueno, aquí del ácido hialurónico menciono que es importante porque se encuentra de naturaleza en el tejido conectivo epitelial y neuronal. Aquí abajo doy una introducción a lo que es el electrohilado, explico de forma general el proceso. Yo realicé la imagen, aquí pongo la conclusión del tema y las tres bibliografías más importantes que yo tuve dentro de mi investigación. Ya, sí. No sé, yo le diera más énfasis a lo del proceso que tú mismo le dibujaste, la verdad. Eso es de electrospinning, ¿verdad? Sí, el problema es que como son... es que es muy sencillo, la verdad, no ahondé demasiado en eso, porque es simplemente una solución biopolimérica que es sometida a un campo de electrodo, a un campo electrostático de alto voltaje. Los electrodos hacen que se forme el cono de Taylor, que se explica aquí, y esto ya empieza a formar lo que son las fibras en estructuras de nanomicrómetros y se recolectan en el colector. Y de esta forma se van formando lo que son los andamios. El problema es que no puedo incluir imágenes que son vistas con el microscopio en electrónico porque están patentadas todas. O sea, me piden derechos de autor y otras cosas. Derechos de autor, sí. Patentes. Ya, no sé. Mira a ver si le quitas palabras, Nanine Michelle. Ya, Inge. Que te quede más gráfico, más bonito. Acuérdate, sí, porque visto así de lejos, desde chiquitito el porcentaje, fíjate, o sea, se le ve full letras, ¿no? Ya. Estoy seguro que lo que dice ahí son cosas súper interesantes, pero que pensaría yo se pueden reemplazar con palabras. Ya, con estructuras más chiquitas. Sí. Para que quede. Ya, gracias. Vamos a ver, ¿a quién más me toca? Ati Vega, Evelyn Mabel, es, me parece. Ati Vega. Evelyn Mabel, sí, aquí está.
Ahí lo tienes, Evelyn, a ver. Buenos días, ya le comparto. Claro. Ahí le puedo ver, Inge. Sí, se puede ver, aunque escucho un como sonido de fondo. Ah, mira qué interesante. Veo espacios vacíos. También está media dañadita, entonces así se me escucha. Ya, ya, tranquila, pero mira, así visto de lejos del póster, me gusta porque está como balanceado entre letras y gráficos. Todavía veo espacios vacíos, ¿no? Ajá. Ya, a ver, ahora sí acerquémonos al póster para ver. Capaz que redistribuyendo las cosas te podría más bonito, ¿ah? Porque mira, tienes espacios vacíos, ahí al pie de esas manzanas, o no sé si son manzanas lo que tienes. ¿Aquí? Ajá. No, espera, a ver, le voy a explicar cómo más o menos va. Bueno, aquí está el título del póster. Como yo me basé en el análisis del carvacrol, eugenol y bactericinas, entonces aquí está en el carvacrol, ahí está una poca definición de cómo sus propiedades y qué bacterias este puede... Tu nombre no lo veo, Evelyn Mabel. ¿Perdón? A tu nombre no lo veo por ningún lado. ¿Mi nombre? Sí le puse, a ver. Yo no lo veo. Ay, se me ha borrado, ¿eh? ¿O lo ves tú? Yo, la verdad, no lo veo. Sí, no, me parece que sí le puedo. No está, ¿no? Ajá, no, y... Ya, entonces, ¿qué pone tu nombre? Dime. Sí, ya le pongo. Entonces, aquí está algo de las características del carvacrol, asimismo del eugenol. Como estos, ¿cómo se lo obtiene? Igual, como se lo obtiene mediante arrastre de vapor, los dos le dije generalización y le puse un gráfico. Ya. Asimismo, del carvacrol le puse la estructura y del eugenol lo mismo. ¿Y qué alimentos este puede realizar en su conservación? Capaz que eso puedes ponerle en una misma línea, qué sé yo, carvacrol al lado de la molécula y al lado de los alimentos, con pocas palabras, y te quedaría hasta más compacto, ¿no? Bien, o sea, se me van ocurriendo ideas. Ya, adelante. Entonces, tengo qué es, molécula y los alimentos. Ajá. Ya, asimismo en las bacteriocinas, vuelta en este, se clasificaban en tres clases. Este asimismo tiene su caracterización, la clase 1 igual y las bacteriocinas, y aquí está lo que contribuye en la alimentación. ¿No? Ajá, y acá abajo está la bibliografía. Igual me faltó la conclusión que... Sí, correcto. Podrías ponerle igual por ahí. Una mejor distribución también te recomendaría, Felipe. Perdón, Inge, no le escuché. Una mejor distribución, ¿no? Para que te quede más bonito. Ya, Inge. Yeah. Y mi nombre, no sé. Claro, ¿no? Y mi nombre. Sí, que sacaste, claro. Muy bien, gracias. El Eric Ponce. Eric Wilfrido Ponce, Tigreros. ¿Estás por ahí? Sí, Inge, ya le levanto la mano. A ver. Ya le pregunto. Prender, vean, para verles. Sí, no sé si me ve. Tengo problemas medio raros con la cámara. Es el antivirus que no me deja. Pero ya la desactivé y igual no. ¿El antivirus no te deja compartir tu cámara? Ajá, me detecta a mí mismo como virus, creo. Ok. La verdad no sé qué problema tiene, pero sí funciona lo que es el antivirus. ¿Qué será, pues? A ver, incierto. A ver, pues comparta la pantalla, pues por lo menos. Si no hay cámara. Ese proceso está chiquitito, ¿no? Sí, ya me comencé a dar cuenta de todo eso mientras les daba sugerencias a mis compañeros. Entonces, sí, ya me comencé a dar cuenta que sí me falta incluir estas imágenes de acá adentro. ¿Y qué tal si en lugar de poner, mira, tienes imágenes a un lado, capaz que te sientes? O sea, estas todavía no. O sea, estaba buscándole dónde ponerles, pero... Esas de luego... la me gusta bastante. Esa imagen está chévere. Perdón, Inge, no lo escuché.
La tercera imagen que tienes ahí en las que están en un costado está muy chévere. Ah, esta, sí, es que esta le puse de trasfondo acá. Ah, mira tú. Ya, 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 ya. Sí, no, ya, entonces, ya, bueno, así se ve de lejitos. Aquí está el tema en el que me basé, mi nombre, la dirección de la universidad, una pequeña introducción que ya en vista de lo que les dije a mis compañeros, como que está un poco muy, muy hablada, por decirlo así, y tengo que poner imágenes básicamente del proceso del reencauche. ¿Qué entonces, son los datos que están ahí al lado de los...? Estas son estadísticas de Latinoamérica comparado con Estados Unidos. ¿Qué significa el color naranja y el color azul? El reencauche, digamos, incluso aquí estaban los números, pero luego me di cuenta que se ven muy pequeños. Y el, digamos, para la de abajo, el 98% es el color naranja, entonces, pero eso me falta especificar todavía, y el 2% es lo que no se reencaucha en Estados Unidos. Ah, qué interesante, fíjate. Se debería hacer más potente esa información. Siempre los números puestos en gráficos les dan potencia a las informaciones, ¿no? Sí, y sí, por eso se ve aquí un chiquitito, pero ya me tocó arreglar. Bueno, eso ya lo arreglamos. Oye, una cosa, arriba dice Chemical Engineering Faculty, cuando todo tu póster está en castellano, pon Facultad de Ingeniería Química. Ah, es que quería verme medio gringa, pero bueno, ya le cae. Sino que es más, es como que medio llamativo para las personas, porque un amigo que sigue, que bueno, que es diseñador gráfico, me dijo que a las personas les da más la atención algo que lo ven de reojo, o sea, y de reojo ahí les tienes que llamar la atención, y mientras tanto ni siquiera te van a leer el póster que tienes. Entonces, por eso era como que le puse en inglés, porque las personas asumen que cuando está en inglés el tema es un poco más interesante. Bueno, no sé. Bueno, pero ya lo va a cambiar. Hay cosas. Básicamente la idea era tener una introducción, perdón. Que hay cosas escritas en inglés que son muy malas también. Ajá, ya me comencé a dar cuenta de eso. Pero bueno, era la introducción, básicamente la problemática en torno a lo que gira, o sea, todo el póster. Básicamente aquí es la problemática, el reencauche, qué pasa si no se puede. Aquí es un proceso por el que tienen que pasar todos los neumáticos para poder pasar a estas alternativas que tiene el reencauche. Y aquí una distribución de la planta de reencauche y de los procesos alternativos que se pueden obtener del polvo de caucho, como así se llama ya, triturado. Interesante. Bueno, creo, o sea, considero yo que me falta un poco más visual, por decirlo así, el proceso acá arriba. Entonces, bueno, por esa parte. Y darle más potencia a los gráficos iniciales de las pastas, de los pasteles que tienes ahí. Oh, y también me faltaría la conclusión. Eso tenía como que pensado quitarle esta introducción y ponerle como conclusión y hacerle más pequeña y ya, que sea el proceso más visual. Muy bien. Gracias, señor. Ya, ¿quién me falta? ¿Pachacama Caixa ya lo hizo o no? Me parece que no. No, Daniel Alexander Pachacama Caixa. A ver, Don Daniel. Y me avisa si se ve, Inge. Lo que no veo es tu cámara, loco. Veo los dos huskies, pero no veo tu cámara. Yay. Eso, ahí estamos. Oye, qué bonitos colores, son los colores de la universidad. Faltan los logos de la U por algún lado, ¿no? Sí, eso ya le voy a poner, Inge. Sí, estaba pensando ponerle. Entonces, como hice de la nanotecnología aplicada a la medicina, entonces puse qué es la nanomedicina, tres importancias, unos cinco beneficios y le puse una conclusión. Ya. No sé, es que yo le veo medio desbalanceado el la cantidad de palabras con gráficos. Sí, pensaba en quitarle aunque sea una importancia y ponerle más gráficos. Sí, ya. De ahí me gustan los colores, está simpático, todo en blanco las letras. El logo de la universidad, no te olvides, hay un logo que es en dorado y fondo azul de la universidad justo por los 400 años. Capaz que ese sello de la universidad que está en dorado y en fondo azul te quedaría espectacular en la,
en el póster. Ya dije, ya le voy a buscar ya. ¿La conclusión ya pusiste también? Sí, aquí está. La odontología tiene importantes aplicaciones y contribuye al tratamiento de muchas enfermedades como son... Ya. Ok. Bien. Creo que estamos. Gracias. Ya dije. Bueno, ya es la ventaja de quienes están aquí al final, que ya escuchan los comentarios de los primeros y ya van también tomándolo. ¿Alguien faltaba que decía que tenía la computadora podrida y que estaba reiniciando? Sí, yo ahí dije. Pero ya lo tengo manito ya. Muy bien, Camila, ya solucionaste tus problemas. Sí, ya me cambié de computadora ya. Buenísimo. Veamos qué tal te quedó tu póster, Camila. Lisbeth. Ya, a ver. Ya luego me quito. Dejarás. Ah, mira qué simpático. Canvas también, ¿no? Por lo que veo. Sí. ¿Ya? Sí, ya le hago más claro. Los colores, así visto de lejos, está como balanceado las imágenes con los textos. Aunque veo una imagen en la parte inferior derecha, que es beneficio de propiedades del bagazo de agave tequilero para la producción de bioetanol. Capaz que esa imagen podrías darle más importancia, Camila, Lisbeth, no sé. La más... Y los porcentajes también están bonitos, me gustan mucho sus datos. Ajá, sí, porque eso está bonito, esa imagen ahí del cáñamo está bien, del ágave, ¿no? Sí, del ágave. Yep. Entonces, lo que hice primero fue poner una introducción, ahí como resumen más o menos de qué se trata mi investigación. Luego, como con un concepto muy sencillo de lo que son los biocombustibles, los resultados que obtuve con la tablita de los porcentajes que se obtuvieron, el proceso de cómo se obtiene el bioetanol a partir del bagazo y una conclusión. Ya. Y al final la bibliografía. Las referencias, ¿no? Las más importantes. Ajá. Sí, ok, ya. Ya te digo, si ves la manera de hacerle más importante a la imagen de la inferior derecha, ganaría bastante en imagen gráfica, ¿no? Ya. Muy bien, Camila Lisbeth, gracias. A ver, ¿quién me falta? Creo que ya están todos. Según mi matriz, ya me presentaron todos, déjame ver. Un trabajo grupal, Escobar Donoso, Villarreal de Acelga, Quinche Yufia, Vázquez Bastidas, García Arias, Toscano Mañay, Castillo Arequipa, Leiva Arroyo, ya está, Casa López sí, Villarreal Acosta, Ati Vega, Pachacama Caiza, Ponce Tigreros, Villarreal Almeida, Río Frío Zumba, Montenegro Chamín, Elizalde Lara y el señor del Joker, el señor Carlos Gavilanes. Ya, bien. Entonces, chicos, esto tenemos que presentarlo. Y lo vamos a presentar por Twitter, como les decía a ustedes hace unos días, ¿no? Les comparto mi pantalla. Nos vamos al Twitter para verlo. El hashtag es yo divulgo FAQ. Me parece que era uno de los hashtags que se habían utilizado. Déjame ver. Ciencia FAQ. A ver, busquemos. Ciencia FAQ. Ciencia FIC. A ver. Sí, aquí está, mira. Aquí están. Sí, si ven estos cuatro hashtags que están aquí, son los cuales estamos utilizando para hacer la presentación de los pósters en el Twitter, ¿no? Yo divulgo FIQ, Ciencia FIQ, soy central y sé investigar. Aquí está mal, veamos otro. Mira, soy central. Aquí está, este es el correcto. Sé investigar, soy central. ¿De acuerdo? Ya, entonces, la idea sería que cada uno desde sus cuentas de Twitter, ¿verdad? Pues publique su póster, ¿no? Dando una pequeña... pues escribiendo el tweet, ¿verdad? Escribiendo el tweet. Por lo general, los tweets que llaman la atención son los que empiezan con ¿sabías qué tal cosa? Mira,
¿Sabías que se reportaron alrededor de tantas especies? Ahí buscas el dato más relevante de tu investigación, el dato que más te llamó la atención, qué sé yo, el número de partes recicladas de neumáticos que se utilizan en Estados Unidos versus lo que se utiliza acá en el Ecuador, que digas, ¿sabías que en el Ecuador solo el 23% de los neumáticos son reciclados y mientras que en Estados Unidos se recicla el 98%? Te lo cuento más aquí, o sea, de ese tipo de cosas, ¿no? Siempre el encabezado del mail ayuda bastante, ¿sí? Del mail, el encabezado del tweet ayuda bastante, ¿de acuerdo? Yo divulgo en Facebook. Y al final de tu tweet le pones, ¿cómo es esto? Oh, los hashtags. Otra de las cosas que se utilizan es crear hilos de Twitter. O sea, podrías tú presentar tu póster creando un hilo de Twitter. El hilo de Twitter es que tú escribes un tweet y te respondes a ti mismo, ¿sí? El hilo de Twitter es que tú creas un tweet y te respondes a ti mismo. Sí, déjame ver, mira, por ejemplo, este compañero, el Eric Flores, presentó su póster con creando un hilo. Le das un clic al hilo, fíjate. Y él se responde a sí mismo, ¿no? Mira, él se responde a sí mismo y Twitter ya te va uniendo las respuestas, ¿no? Mira, eso también podría ser. Capaz que me digas, no, profe, es que un solo tweet que empieza con el sabías que, con una pregunta, ¿no es cierto?, en donde muestres el resultado de tu investigación, pues capaz que te queda muy corto, te queda muy, muy cortito. Entonces, lo que se opta es por hacer un hilo, ¿no?, en el cual en el primer tweet está el póster, como ustedes le ven aquí, el del compañero, ¿sí?, con el sabía que puedes de no sé qué, que es el que llama la atención de las personas, y luego te respondes a ti mismo. Te respondes aquí a ti mismo y se va creando el hilo. Esto también es una buena estrategia para promocionarlo, ¿no? ¿Sí? Y en el primer tweet deberían estar estos tres, al menos estos dos primeros obligatorios, ¿no? Yo divulgo FICU, Ciencia FICU, y estos dos de acá, si vas a hacer un hilo de Twitter, les puedes colocar en los tweets del hilo, ¿no? Aquí, ¿vale? O si no, en el hilo inicial, pues ya les pones los cuatro hashtags, las cuatro etiquetas, ¿vale? Entonces, inicialmente pensaba yo la exposición de los pósters para este día miércoles, pero este día miércoles son las votaciones de la universidad. Deben haber visto ustedes que circuló en redes sociales y en chats la autorización que dio la vicerrectora para suspender actividades académicas 2 días en la universidad, pensando en los estudiantes, profesores que van a venir de provincias para las votaciones. Entonces, entiendo que es mañana y pasado, 17 y 18, ¿no?, según la información que tenemos hasta la semana pasada. Sí, entonces inicialmente pensaba yo realizar la exposición de sus pósters este miércoles, pero lo vamos a cambiar para el siguiente lunes. Es decir, abres los ojos el día lunes, ¿verdad? Y pues ya colocas tu tweet. Ya colocas tu tweet o tu hilo de Twitter. Yo te recomendaría, si quieres hacer tu hilo, hazte un hilo, cosa chévere. ¿Sí? Hacer los hilos porque tienes más para escribir, ¿de acuerdo? Pero en el primero de los tweets del hilo, pues va el sabías qué y los hashtags, ¿de acuerdo? Ya está, para las personas que están trabajando en grupo, bastaría que solo uno de ustedes, el que tenga Twitter ya activo, publique el póster, ¿no? Y ustedes se van adhiriendo a las interacciones que va teniendo el Twitter, ¿sí? Y ya está, una de las cosas que les voy a pedir al final de la exposición, que será al final de ese día, ¿verdad?, es que me suban una captura de pantalla de las interacciones que ha tenido su tweet. Por ejemplo, déjame ver, les voy a poner como ejemplo uno de mis tweets. ¿Dónde estamos? Oh, ¿cuál fue el que tuvo una interacción media simpática?
que hice un hilo. Ah, sí. ¿Dónde está? Aquí está. Este hilo, por ejemplo. Sí, ya. Este es un hilo de tweet que lo hice la semana pasada, ¿sí? Entonces, al final de la de tu al final del día, lo que te pido es que vayas a, porque esto solo lo puede ver el dueño del tweet, ¿sí? Algo que pone aquí actividad del tweet, fíjate, te pones aquí dentro de actividad del tweet, se te despliega esta imagen y le das un clic aquí en ver todas las interacciones, ¿sí? Que se vea tu nombre, tu cuenta, el hilo inicial y que se vea esto, ¿no? Que se vea las impresiones, las visualizaciones, las interacciones totales, los detalles, los me gustas, los RTs, los clics en el perfil y los clics en los enlaces, respuestas, interacciones, o sea, todo eso. Si necesitas hacer dos capturas y poner esas dos capturas en un documento y después poder cargarlo en la plataforma, espectacular, ¿de acuerdo? Eso es para el final del día, ¿sí? Que eso es lo que les habilito en el aula virtual, ¿de acuerdo? Entonces, mira, un hilo de tweet es responderte a ti mismo, ¿no? O sea, vas escribiendo y te respondes a ti mismo. Y ya tienes ahí los hilos de tweet, ¿vale? Ya están, y esto sería lanzado, ya te digo, en la el lunes de la próxima semana, ¿de acuerdo? Y yo les encuentro por esto de los mensajes, busco el científico y busco cuál es el más destacado, fíjate. ¿Sí? Mira, aquí, esta va a ser la tercera exposición de pósters que hagamos en metodología de la investigación. Mira. Entonces podrías darte una vuelta por Twitter, mirar qué interacciones tuvieron los tweets de tus compañeros, los ciclos anteriores, ¿sí? Y ya está, ¿no? Pienso que si es que se quiere tener un buen impacto de la interacción, ¿cómo es esto? Publícale el tweet lo más temprano posible, ¿de acuerdo? Para que puedas tener más tiempo el tweet en el aire. ¿Sí? No borres tu tweet, porque esto ya queda ahí de perenne, ¿no? Deja ver si es que se reedita este video. Oh, me parecería que no. Exposición de pósters de 21. Ay, bueno, hicimos 2 días, que fue demasiado 2 días. Comenta más likes, ¿sí? Con estos hashtags, ya te digo, el secretario soy central, ¿sí? Aquí está el logo, fíjate este logo de aquí de la universidad. Hay uno que está en fondo azul para el compañero que tenía el póster en fondo azul, ¿no? Ciencia y FICU. Y yo divulgo el FICU, ¿no? Ya está. Sí, ya, perfecto. Y esto para la próxima semana, ¿de acuerdo? Entonces déjame, vamos al aula virtual para ya habilitarles los espacios para que puedan cargar esta información. Ya pues con esto tenemos, listo. Vamos a ver metodología de investigación y ya estará. Con esto tenemos ya el 50% de la asignatura. Vamos a ver, aquí está. Pósters, a ver, activemos la edición para habilitarles esto. Sí. Póster de divulgación. No, no es. Ya, habilitar ajustes. Vamos a ver. Póster de divulgación científica, no es de difusión. Divulgación. Ya, científica, carrera de cierto póster. Le hizo que vas a publicar el Twitter el día, ¿qué fecha cae el día antes? El día, el próximo día, el lunes, ¿qué fecha cae? Esto es 23. El día 23 de agosto de 2021, ¿sí?
Vamos a ver. Les permito entregas el mismo día, ¿no? ¿Desde cuándo les permito las entregas? Desde el 13, no. Desde el 20 de agosto, ¿ya? Es que quieren presentarme, ¿no? 20 de agosto, ¿ya? Desde las 4 de la tarde, perfecto. Fecha de entrega, esto es del 23. El 23 de agosto del 2021 a las 9 de la mañana, que es la hora de clase. Fecha límite, pongamos el mismo 23, pero a la medianoche. Por si acaso se les cuelga, qué sé yo. Perfecto. Ahí lo tenemos. Entonces el póster, yo te digo el 23. Y el 23, desde tu cuenta de Twitter, pues le tuiteas al póster. Está en la libertad tuya de poner un solo tweet o de poner un hilo de tweets explicando todo lo que las personas van a ver en el póster, ¿no? Esto sube en PDF. Muy bien. Entrega por grupos. Ya te digo, las personas que están trabajando en el grupo, pues suben el mismo póster todos, ¿no? Dentro de cada uno de sus perfiles. Ya. Yeah. Ya. Con esto estamos listos, ¿sí? Guardar cambios de regresar al curso. Póster de divulgación. No estamos. Uy, ya está. El póster está listo. Y ya te digo, al final del día, al final del 23 o el 24 de agosto, te sacas, por favor, las interacciones del póster. Te sacas, por favor, las interacciones del póster, ¿sí? Es decir, esa captura de pantalla donde se vea todo, pero esto sí pondrán completito, ¿no? Aquí les pongo esto. Otra vez les enseño para que no me digan, profe, ¿usted cuándo dijo eso? Ay, yo no me he enterado, ¿qué pasó? ¿Sí? Al final del tiempo, esto lo hace cada uno de ustedes, van a su perfil aquí en el Twitter, se ubican en su tweet que pusieron, ¿sí? Por ejemplo, este tweet puse ayer. Bueno, y aquí te salen estas como tres barritas. Le pones a analizar, ¿sí? Y le pones ver todas las interacciones. Y le sacas una capturita de pantalla de esto, que se vea tu nombre, el tweet, ¿no es cierto? Y aquí están las impresiones. Miren, tan, 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 bla, 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 bla. ¿Sí? Y le sacas, y eso le haces, le conviertes en documento. Y esto me lo subes al aula virtual para compararlo. Carga aquí la captura de pantalla de intereses totales que tuvo tu póster. Perfecto. Ya, esto, permitir entregas, esto desde el 23, ¿no es cierto? 23 de agosto. Desde las 23, ya, muy bien. La fecha de entrega es del día siguiente, el 24 de agosto. A las 9 de la mañana, ¿no? Y la fecha límite es el 24 de agosto a las 11 de la noche. Ya estamos. Déjame ver. Sí, puede ser en PDF, JPG, cualquiera de estas imágenes. Muy bien. Ajá, 20, sí, no, ya. Mostrar. Grupos visibles, ya lo tenemos. Bueno, acabamos de revisar el curso. Ya está. Entonces, este está activado esto, ¿no? Póster de divulgación científica e interacciones del póster, ¿sí? Y me lo suben, por favor, a la aulita virtual una vez llevada a cabo la presentación. Yo iré mirando los pósters de cada uno de ustedes en el transcurso del día y pues lo que haré es darles el respectivo me gusta y el RT de mi parte, ¿no? Para que se vayan a todo mi timeline en Twitter. ¿Ya? No sé si tengan alguna duda, Jean Carlos, dime. Profe, no sé si exista la posibilidad de que antes de que colguemos los póster en Twitter podamos hacer otra revisión. Bueno, en mi caso, ¿no? Porque, o sea, ahorita ya viéndolo desde su perspectiva, sí es verdad que falta como que explicar algunas cosas de mi póster para que sea un poco más entendible, ¿no? Entonces, no sé si se podría ver esa posibilidad o, no sé, prueba y error.
Me suena interesante, Giancarlo, no habría ningún problema. Podríamos hacerlo, es que este miércoles no va a haber clase, por lo que les decía de las votaciones, por Dios cuidaránse. Podría ser el próximo lunes, Giancarlo, un poquito más temprano, antes de clase. Qué sé yo, 8:45 más o menos, ¿no? O sea, sí creería, no sé. O tal vez podría ser el viernes, como que... ¿O este viernes, esta semana? El viernes podría ser, sí, Giancarlo, pero tengo clases a la una de 1 a 3 y la otra de 6 a 8. A las 11 podría ser porque tenemos libres ahora, de 11 a 12, ¿o no? Ya sé. Si es que no me llaman a reunión de profesores que suelen hacer a esas horas, pensaría yo que podríamos revisar el póster, claro. Ya. Sí, por favor, para no tener que... para no sacar maletas tampoco. Ya. Ya, gracias. Listo. ¿Más dudas, más preguntas? Nicole, Estefanía. Dije, disculpe, me confundí un poquito. Bueno, el póster lo tendríamos que subir el día 23. Sí, el póster lo suben al aula virtual el día 23. No, a Twitter. Claro, el día 23, claro. Y lo que es para el 24 sería mostrar más o menos un día de interacción. Exactamente. El día 24 muestras el día de interacción, a ver qué interacción tuvo tu póster. Ah, ya, Inge, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Todos tienen cuenta de Twitter? Me imagino que sí, ¿o no? ¿O alguien no tiene cuenta de Twitter y no quiere abrir cuenta de Twitter? Ya está, ¿no? Pues si no tienen dudas, chicos, les dejo. Les dejo, ya te digo, mañana y pasado no hay actividad académica en la universidad. Bueno, hoy tengo una reunión con el Consejo Electoral a las 12 del día, donde pienso que ultimaremos detalles de esto. Entiendo de que la inauguración se va a dar en nuestra facultad, la inauguración de la jornada electoral. Bueno, de eso hablaremos hoy día en la reunión del Consejo Electoral. Por favor, vuelvo a repetirles, si van si deciden hacer uso de su derecho al voto, cuidarse, por favor, muchachos, no es momento de alfombras, ni de reuniones en los parques, ni en la Cruz del Papa, nada de eso. Tú llegas, votas, saludas con la gente así, distancia social, bien puestito tu mascarilla, y te regresas a tu casita en paz y calma, ¿vale? Listo. Si no tienen más dudas, pues como les digo, siempre les deseo lo mejor y que les vaya súper chévere. Que tengan un gran día. Gracias, profe. Hasta luego. Inge, hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Dios, felicidades. Que les vaya bien.